Bueno, ahora estoy acá con una chica que entrena en el Club Barrio Hernández. Su nombre es Micaela Pérez. Micaela Pérez. Ella hace. Hago vóley. Ella hace vóley. ¿Y hace cuántos años haces? Hace 3 años. 3 años. Ok. Yo vine acá a entrevistarla y te voy a hacer un par de preguntas. Vos me las vas a responder. Nada, algo breve, corto. No te voy a retener mucho tiempo. ¿A qué hora vos venís al club y hasta cuánto tiempo estás acá? Normalmente estoy desde las 2 de la tarde hasta las 5, a veces 6, pero nada, me gusta mucho entrenar. ¿Sabes cuándo se fundó esta organización, o sea, este club? Según recuerdo, algo que escuché, se abrió en el 2005, pero el día exacto no tengo idea. ¿Vos viniste a este club porque alguien te recomendó, te dijo, wow, mira, este club está interesante? ¿O cómo lo descubriste como para venir a entrenar? Mi papá entrenaba acá y yo vine acá a entrenar. Bueno, ¿sabes si hay algún recepcionista en el lugar? Sí, está el señor Manuel. Ah, el señor Manuel, ok. ¿Sabes más o menos a qué hora trabaja o desde cuándo empieza su turno? Y mira, por lo que sé, entra a la mañana, pero no tengo idea de a qué hora exacta. Ah, ok. ¿Vos vivís acá en el barrio o venís desde lejos para entrenar? Vivo a unos 20 minutos de acá, en auto. Ya veo. Y ¿vos crees que el lugar en donde es el club, o sea, el lugar del club, es un espacio grande como para entrenar varios deportes o es normal como todo club debería ser? Mira, el espacio es bastante cómodo, la verdad, no es ni muy estrecho ni muy grande como para perderte, pero dentro de todo está bien. ¿Te llevas una buena relación con tus compañeros de entrenamiento? Y mira, en el vóley se tiene que hacer una buena relación entre los compañeros del equipo para tener una buena coordinación dentro de todos cuando estamos jugando. Así que se podría decir que sí, tengo una buena relación con mi equipo. Muy bien. ¿Tuviste buenas relaciones con tu profesor o profesores? ¿Tuviste buenas relaciones con tu profesor o profesores? Sí, la verdad que tenemos acá a la profesora Matilde, que es muy buena profesora, y nos llevamos muy bien. Muy bien. ¿Y cómo más o menos sabes si los profesores se llevan bien entre sí, tienen algún lugar donde descansan? Sé que tienen la sala de profesores, pero más allá de eso no sé. Ok. ¿Y vos ves cuando ellos entran a trabajar o ellos entran ya hora antes o para venir acá a trabajar y darles de entrenar? No, la verdad, cuando yo llego ellos están y antes de que me vaya, ninguno se va, no sé a qué hora salen o entran. ¿Sabes si tus compañeros de entrenamiento viven cerca o más o menos lejos? La mayoría viene más o menos de la misma zona que yo, pero de ahí mucho no estoy enterada. ¿Y por qué tus amigas o vos decidieron viajar hasta este club o buscar uno más cerca? Mira, este club al menos es el más cercano por donde vivimos. Ah, ok. ¿Tenés alguna amiga dentro de tu grupo de entrenamiento o fuera en otros grupos? Sí, están Milagros y Alma, que son bastante amigas mías. ¿Te gusta otro tipo de deporte además de tu deporte de vóley? Yo que sé, como el hockey que hay ahí también, o el fútbol. Sí, la verdad es que el fútbol me llama un poco la atención, pero me gusta más el deporte que estoy acá entrenando. ¿Entablaste una buena relación con los demás grupos? Sí, te podría decir que sí, no tenemos mucha relación, pero dentro de todo nos llevamos bien. ¿Tu grupo de entrenamiento, o sea, tus compañeras, se llevan bien con la profesora? Sí, no, nunca tuvimos problemas con la profesora. Okay.
¿Sabes si alguno de los que trabaja o entrenan en este lugar, si alguno del grupo tiene buena relación o tiene algo que le familiarice con alguno de los profesores o fundadores? En caso de mi grupo no tengo idea, pero creo que solo uno de ellos alguna vez cruzó palabras con los dueños, pero está uno de los chicos del club de fútbol que es sobrino de uno de los dueños. ¿Sabes si hacían los torneos? ¿Cómo se manejaban? Mira, normalmente los torneos son una vez cada cierto tiempo, por ejemplo una vez al mes, pero dependiendo mucho, por ejemplo, no intercalábamos un deporte con el otro, por ejemplo, lunes torneo de vóley, martes torneo de fútbol, así nos manejábamos. Okay. ¿Y en la pandemia cómo tuvieron clases? Fueron virtuales. Okay. ¿Y se te resultaba difícil a vos hacer en tu casa mediante una pantalla? Sí, la verdad que sí, se me hacía muy difícil porque yo soy mucho de moverme en espacios abiertos y la verdad que es muy incómodo estar en mi jardín haciendo con la pelota. Ya veo. ¿Y tu profesor hacía todo lo posible como para hacerles entender la clase por la pantalla, no? Sí, la verdad que mi profesora pero bueno. Por lo que me enteré, hacen obras benéficas que ayudan a los demás y en el tiempo de pandemia fueron muy necesitadas esas obras. ¿Sabes cómo realizaron eso o cómo se juntaron? Sí, mira, entre todos tratábamos de juntar ya sea víveres o aportar con un poco de dinero para comprar algún alimento que podamos ir repartiendo entre los vecinos y así nos íbamos manejando, tratando de cuidarnos uno a otro. Por lo que sé, también algunos de los del club este ayudaba para repartir regalos en los días especiales como Navidad, los Reyes Magos, Pascua. ¿Eso es cierto? ¿Y cómo lo hacían? ¿Quiénes se encargaban? Bueno, eso sí es cierto. La verdad es que hacíamos todo lo posible y la cosa era simple, o sea, teníamos que ver quiénes del grupo, o sea, de nuestro grupo en general, de los integrantes, que los alumnos del lugar, veíamos quiénes podían hacer la repartición y todas esas cosas. En alguna que otra ocasión no habrá tocado a mí, pero dentro de todo tratábamos de dividirnos un poco. Ok. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Fue un gusto conocerte, Micaela. Muchas gracias. Igual fue un gusto conocerte. Gracias.